El plato de fondo del día de hoy va a ser... un carré de cordero con una salsa de tumbo, un puré de coliflor y unos tubérculos andinos o asados. Y les vamos a dejar una fotito para que puedan ver cómo se debe ver este plato. ¡Qué delicia, señores! Miren, miren, qué maravilla. Carne de cordero en salsa de tumbo con puré de coliflor y tubérculos andinos o asados. Una preparación sencilla, como pueden observar. Bueno, una preparación digna de una gran final como esta. ¡Wow! ¿Qué tal presentación, ah? ¿Eh? Linda, la vamos a hacer igualita, la vamos tranquila. A hacer igual. ¿Sí? Y para que vean que los queremos, que pensamos en ustedes, pero sobre todo porque queremos que nuestros jurados se lleven un buen último recuerdo de esta gran temporada, les vamos a dar la receta, señores. ¡Sí! ¡Qué maravilla! Esta parte me gusta. Buena suerte. Gracias. Buena suerte. Y ahora sí, señores, ya que tenemos la receta, ha llegado el momento de darles la información importante. Para la preparación de 3 porciones, vamos a tener exactamente 70 minutos, señores. 70 minutos. No, pero los tubérculos se sancochan al toque, como una papa. El puré de coliflor. Eso también se sancocha al toque. Limpiar el cordero. No, eso, y eso es lo que. Yo voy a poner, ahorita voy a empezar con. Enfócate tú en la limpieza del cordero, y yo lo demás. Los huesos. Me encargo yo de hacer el cordero y tú de todo lo demás. Vamos. Buena suerte, señores. Esfuércense. Recuerden que hay mucho en juego en este plato. Lean bien sus recetas. Y recuerden que todos y cada uno de los insumos que van a necesitar para la preparación de este plato de fondo se encuentran en sus carritos de Totus, ahí atrás en el almacén. Bien. ¡Estamos listos! ¡Estamos listos, capitán! ¡En sus marcas! ¡Vamos! ¡Listos! ¡Dímelo, papi! ¡A corderear! Voy a empezar con mi cordero, voy a limpiarlo ya. Y voy a limpiar los huesos. Que ya, me yo me encargo de la tiempo. Coliflor. Mientras está llenando, yo acá esta tabla la puedo agarrar yo, ¿no? Sí. ¿Estamos ready? On ready, on peso. Ready. Oh. Te amo. Yo te amo más. Les voy a dar una sorpresita. Queridos participantes, como ustedes saben, este programa está cargado de sorpresas. ¿Recuerdan que tienen un postrecito, unas semiesferitas sí, ahí sí, sí. Esperando ajá. En el abatidor? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bueno, todo el tiempo que tienen es también para poder terminar esas no. Semiesferas, ¿qué? El glaseado y no. El decorado. Así que tendrán no que utilizar todo el tiempo que tienen para terminar lo que están haciendo en este preciso instante y para terminar también sus postres. ¿Seguro? Buena suerte, señores. Que lo disfruten. ¿Qué? No, Pepe Peláez, no te pases. Pues. ¿Cómo vas a aumentar? Ahora que tenemos que terminar el postre. Eso, danos nos darás más tiempo, más. Obvio. Miren, yo soy media, me da cositas los tipos de proteína, pero hoy no hay esos temas mentalizados en la preparación. Ya, lo voy a poner a hervir, ¿eh? No le pongas mucho, pero pongo un poco de sal. Ya. Recuerda, mi amor, siempre pensar que ya no queda tiempo. Ya, mi vida. Celine y Marisol. ¿Qué tal? ¿Cuántas porciones tienes que hacer? Tres. Tres platos. Bien, bien, bien. ¿Cuántas costillitas crees que hay ahí? Aquí hay tres. Uno, dos, tres. ¿Y qué vendrían a hacer eso? No, o sea, son... Bueno, es... no sé, ya no sé qué más hacer para empezar la fórmula matemática cuánto, y decirte cuánto, que quedan exactamente cuánto. 60 minutos. Oh, por Dios. 60 minutos, señores, 60 minutos. Amor, está hirviendo el brócoli. ¿Qué? Está hirviendo el brócoli. ¿Qué brócoli? Es coliflor. Eso, eso. ¿Cómo se han dividido esto? Yo le he dicho a ella que primero avance con el chocolate al postre. Ya. Mientras que yo voy limpiando el salado cordero. Y ella con el dulce. Sí. ¿Por qué? ¿Por algún motivo en especial? No, ahorita porque tenemos que ganar tiempo, entonces no es porque como... ella sea más dulce y tú más salada. No, no. ¿Quién te ha dicho no, no, eso? No, 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 te pregunto, no, bebé, te pregunto. Peláez, ¿cómo crees? Marisol está haciendo el dulce porque le falta dulce. Yo soy tan dulce que no necesito hacer postre, como me habrás podido conocer toda esta temporada. Oh.
Angisita, ¿cómo va la cosa? Ay, complicada, Peláez. ¿Por qué tan complicada? Porque pensé que limpiar un cordero es fácil, pero es como casi me vuelo el hueso, que es lo bonito, el atractivo, creo yo, ¿no? ¿Por qué Jota te ha dejado a ti con esa tarea y él qué está haciendo? Él está haciendo la parte final, que es la sorpresa que diste, ese lindo regalito que nos diste. Claro, ay, qué lindo, qué bonito. Sí, me alegra que lo hayan tomado con tanto cariño y con tanta buena vibra. Jotita, ¿qué ha pasado, Pela, papito? Espela, tan aislado espela, ahí. Espela, espela. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te estás escondiendo acá? No, no me estoy escondiendo. Estoy haciendo la parte del postre que nos anunciaste tú sorpresivamente. Te encantó mi sorpresita. Y todavía te cuento que todavía hay más sorpresas. No. Prepárate, no ya tenemos un montón de sorpresas. Como que no te gustan las sorpresas. Pero no de ese tipo. Que se bueno, ¿cuál es el secreto para hacer eso que estás haciendo bien? El secreto para hacer esto es, nos han indicado en las recetas de que esto tiene que estar exactamente a 103 grados. Uy, uy, ¿y estás verificando la temperatura? Ya verifiqué. Tu a ver, ¿puedo meter el termómetro? Por favor, claro que sí. Ya, lo más limpia que puedo. No quiero perder más tiempo. Me voy a demorar 40 minutos, chico. ¡No! Mira, ¿puedes despegarte de ahí? Tráeme un batidor globo al toque, porfa. ¿Batidor globo? Sí, rápido. ¿De mano? Sí, globo de mano. Señores, nueva sorpresita. Tenemos nada más y nada menos que a Damián y el Toyo. ¡El Toyo y Damián! Una dupla. Faltó una la dupla otra. Que llegó casi hasta el final, señores. Un placer tenerlo acá de vuelta. El Toyo y Damián. Damiancito y el Toyito. ¡Ay, que vengo a ayudarme a pelear! ¡Oh, cuidado, cuidado, cuidado! Que no se caiga el Toyito. No, no está bien, pero me puede ayudar Damián a ayudarme a pelear el cordero. ¿Pueden también trabajar los invitados? No pueden, son invitados nomás. Esta cocina se hace extrañar rápido. Sí, verdad, ya me faltan. Ya no me puedo caer, ya no me puedo cortar, ya no me puedo quemar. ¿Qué opinan de nuestras dos duplas finalistas? Yo, las hermanas se lo merecen. Aguirre, J. Benz y Angie Arizaga. Yo siempre dije que las hermanas Aguirre eran mis favoritas, pero veo que ellos han trabajado muy bien, así que la cosa está pareja. Vamos a ver qué pasa. Veo que Angie está sentada y que J. está trabajando por primera vez. Bueno, ¡oy, oy, oy! ¿Qué tal les parece si vamos a hablar con ellos? ¡Vamos, vamos, vamos! Wow. Flaco, yo te dije que íbamos a estar en la final. ¿Y aquí estamos? ¡Acá estamos! Más bien, estos delgaditos yo creo que ya están, ¿eh? Sí, ya, sácalos, porque esos son así medio al dente, acuérdate. Y además los vas a dorar un poquitito en mantequilla. Jota y Angie, miren a quién les he traído. A nada más y nada menos que a Damián y al Toyo y a Damián. Ay, oye, ¿te tengo que ayudar como el pescadito o no? Por favor, claro, no se puede ayudar. Vamos a meter una ayudadita. Mientras la ayudas ahí, mi querido Damián. No le más bien. ¿Qué recuerdas un momento con Angie y Jota, del cual se acuerden ustedes? Yo recuerdo cuando Angie agarró el pescado y lo miraba y decía que el pescadito le estaba mirando. ¿Así tal? Sí. Y le dije que vaya a mi estación y ahí los ayudamos a cortar. ¿Cómo olvidar ese momento mágico, esa ayuda de un padre que tuve en ese momento, que fue Damián en ayudarme en hacer el pescado, porque si no, no me hubiera salido y ese pescado me hubiera salido con espinas. Que eso no y salió rico el pescadito, salió buenazo. Contundente y todo. Bueno, ¿qué le dicen finalmente a Angie y a Jota? Que tienen que luchar hasta el final. ¡Vamos! ¡Gracias, esto es lo último. Sí, ya estamos acá, hermano. Esta es la recta final. Qué nostalgia, ¿no? ¿Cómo ha aprendido Jotita? Yo que pensé que no hacía nada y ahora lo he viendo, qué bien cortaba la cebolla. Claro, no le queda otra. Pero Angisita sí, estaba haciendo un fileteo a esa costilla. Estaba metiendo todo. Pero perfecto. Sí, yo creo que van por buen camino, chicos. Vamos, vamos con fe. Hermanas Aguirre, la Damián y el Toyo. Damián y Toyo tienen una pregunta importante. Los amo. El corazón con pies. La mitad de tu edad, ¿cuánto es? Ah, no te lo voy a decir. Porque con la mitad de la edad te estoy diciendo la edad. Por otro lado, si la edad no puede ser. No, pero pregúntale cuántos gajos de cebolla cortado. Eso. ¿Cuántos gajos de cebolla y cuántos ajos crees que hay ahí? Unos, cinco. ¿Por 10? 50 minutos, señores. 50 minutos. 50. Vamos. Ay, ¿vienen a ayudar o qué?
Damián, Toyo, ¿cuál es el momento favorito de ustedes con las hermanas Aguirre? Uy, con Celine en la anticuchada, cuando le quise dar la mano para meternos un Dancing Days, y ella agarró y me dijo, ¡fuera de acá! Sí, mentira, dijo, mentira. Con su cara de loca. Sí. Mi cara siempre de loca. Pero nunca te dije fuera de acá, mentiroso. Te dije, no, Damián, estoy ocupada ahorita, no voy a bailar. Bien, bien. No, y con Marisol, el otro día que todos se querían, no sé, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Y yo le digo, ¿y yo? A ti menos. ¡Pablo, te quiero! Y a ustedes, amigas. Y a mí. A ti menos, pero también te quiero. Tantos lindos recuerdos que nos las llevamos a las gemelitas en nuestros corazones. Es verdad, las tenemos en el fondo de nuestro corazón. Y un aplauso más para Damián y el Toyo. Y el Toyo y Damián. ¡Chao! ¿Esto de qué es, Para que se abran las cebollas. Amor, le quité el agua a los tubérculos. Méteme la coliflor acá. ¿Ya? Sí. Cuidado, ¿eh? Y ahora sí el vino. Queridos participantes, queridos jurados, están a punto de entrar tres personas que se robaron el corazón de todos los peruanos esta temporada, señores. Así que, por favor, recibamos con un fuerte aplauso en la cocina del gran chef famosos a Steve Palao, Austin Palao y Denise Dibos. Ahí está, qué bonito. ¿Cómo olvidar los consejos de amor de Austin Palao? ¿Cómo está Mirelli? Volvimos. Estar acá otra vez, ¿no, chicos? Sí, qué raro, ¿no? También qué raro también. Detrás y claro, no en las estaciones. Claro, una pelita, pues los eliminados, pues, ¿qué vamos a hacer? Hemos venido acá a apoyar a nuestros compañeros. Mira, qué concentración. Mira, yo hasta ahora no entiendo cómo Jota está ahí, pero ha mejorado. Muchachos, en realidad todo está muy bonito, ¿no? Pero hasta ahora no entiendo cómo Jota, sin saber leer ni escribir, está ahí, miren, ¿no? Lavando platos. Lavando platos. ¡Qué malo! ¿Cómo llega? ¡Machetea a tu compañero! Oye, eso, la verdad, es admirable. Sí. Admirable, ¿no? Es que cómo se ha superado, ¿no? Es un momento del cual se acuerdan especialmente de Angie y de Jota. Ay, bueno, me acuerdo la vez que nos cambiaron de pareja. Sí, eso es. Yo me tuve ir... ¿El primer día? Angie, sí, fue el primer día que llegamos, ¿no? Y Jota con Marco. Este vio. ¿Y ustedes un momento del cual se acuerden con Jota y Angie? Oh, muchos. De cuando acá Jotita estaba lavando y Angie, pobrecita, estaba toda. Bueno, yo me acuerdo que acompañé a Angie y le hice unos perfectos cortes de papa. Pregúntale a Angie, pregúntale. No. Angie, ¿qué pasó? Básicamente, cuando lo que hizo Austin fue dejarme la papa entera. Ahí está, ahí está. Bueno, señores. Hermanas Aguirre, no. Steve y Austin tienen algo importante que decir. El tiempo. Que nos quieren mucho, y nosotros a ellos. Aparte de eso, hermanas Aguirre. Sí. ¿Cuánto es 25 no sé sumar. Más 25? 50. 50. Menos 10. 40. 40. 40. 40. ¡Oh! Es el que Marisol le gritó al pobre Thanos porque había agarrado su vaina. Y luego salió diciendo, yo no le he gritado. No le he gritado. Papá, ¿esta es la jarra? Esa no es, esa es de ella. Sí. ¿Este es de ustedes? ¿Qué? Nuestra. Sí, es mía, yo la acabo ¿y la de otra? Meter. No, nosotros esa pusimos una. Yo la acabo de meter ahorita, caramba. ¿Tú la has puesto allá? ¿Quién la ha agarrado entonces? Tú la has puesto allá, ustedes han puesto en este envase acá. No, está hirviendo, esta es mía. Yo la puse ahí, papá. ¿Por qué me saca? No está ahí. Marisol me gritó. Mi hermana acá, la suavecita, la que es linda, la que delante de todo el público durante estas 8 semanas, Gabriel, se ha hecho pasar como linda, preciosa, y que yo soy la renegona, la gritó a Thanos. Y Thanos se asustó. Ahí bueno, andamos, chicas, a mí. Ustedes saben que siempre fueron muy fuertes en esta competencia, o sea que gracias, bien merecido haber llegado a este final, muy merecido. Pase lo que pase, ya son ganadoras, así que muchísima mierda. Se dice en el teatro. ¡Gracias! ¡Los queremos! Chicas, denlo todo, no se peleen, por favor. No, tranquilita. Tranquilita, bien. Háganlo despacio. Muchas gracias. Agradecido con el gran chef famoso. Bravo, bien. Ya, primero me voy a encargar de sacarlos todos. Queridos participantes,
Queridos jurados, están a punto de entrar una dupla que puso de cabeza esta cocina. Con ellos no solamente hemos bailado, sino que también hemos puesto algunas de nuestras vidas en riesgo, pero sobre todo nos hemos divertido. Así que, por favor, recibamos con un fuerte aplauso en la cocina del gran chef famosos a Luigi Carvajal y Ricky Trevitazo, nuestros escandalosos forajidos. Forajidos. ¡Wow! Nostalgia. Mira qué bacán. Aquí hemos estado y aquí también lo sacaron. Puro rico. Es su momento favorito en esta cocina. Ay. Creo que todos han sido favoritos. Creo que todos han sido buenos, importantes e inolvidables. Pero creo que el mejor creo que ha sido el helicóptero con el señor Massimo. Momentazo, momentazo. Ahí como lo cargamos. Buenísimo. Ah, bueno, cuando quiera. No, señores. Miren la firmeza de la base. No, miren esto. Ahora, lo bueno que podemos rescatar, y nos hemos enterado después de nuestra eliminación hasta el día de hoy, porque sea por la invitación, es que uno de los jurados, nos hemos enterado, ¿eh? Sí. ¿Qué cosa? Que ha sido fans. Hay videos. Hay videos. ¿Ah, hay sí? videos. Ah, hay videos de Nini Rosinelli. Colgada del cuello de Ricky Trevitazo cuando Ricky tenía pelo. ¡Hala! Bueno. Estás aquí en este video, Nelly. 17 años. Bueno, era una 18. Colegiala. Yo también era fan de Escándalo. Si claro. yo hubiera podido, me hubiera colgado también del cuello de usted. Pero cuélgate ahorita, mi amigo. ¡Claro! ¡Ah, qué nostálgico! Sí. Me pongo al saber que va a ser la última vez que nos vamos a juntar en esta cocina. No va a ser la última, causa. No, es que ya la temporada ya acaba el día de hoy, pero nada igual, está dicho. Contento por ellos. El pasado es historia, el presente un hecho y el futuro un misterio. Un misterio. Tienes que cuidar a Jota porque está con tres costillas en el costado. Bien. Bueno, vamos, ¿qué? Señor. Gracias, chicos. Gracias, minerita. Señores. ¡Qué bonito! El gran chef generando emociones, el gran chef cambiando vidas, el gran chef uniendo a las familias peruanas. Aquí poco loco eres tú. Se convirtió en una discoteca. La final del gran chef famoso. Loco, loco, loco. Mira, de verdad es un placer haber traído a Gianmarco acá. ¿Dónde va? Domitila, ¿dónde va? Esta es la gran final del gran chef famoso por dos, señores. Está despeinado, por favor, Dios. Está despeinado, por favor, señor. Pobrecito. Coco loco eres tú. Ajá, toca, toca. Coco loco, te está volviendo loco. Loco. Un ratito acá, me echa de eso. Habla. Momento, Ricky tiene algo importante que decir. ¡Ay, no! Hay una canción que se llama... ¿Cuál? 40 y 20. ¡Ah! 40 y 20. Esto es la final del gran chef famoso, señores. Lo que diga la gente. Esto es la final del gran chef famoso por dos. Y se le quitas la mitad de la hora con tres. ¡30 minutos! ¡30 minutos, señores! ¡Vamos, dense prisa! ¡Vamos! Vamos, por acá. Por acá. Se quieren quedar, señores. ¡Qué locura! Los escandalosos forajidos no se quieren ir de la cocina del gran chef famoso por dos. Y así terminamos. Bien doradito, amor. Oye, así se cocina con gusto, hermana, con tanta visita, ¿no? Sí, manita. Queridos participantes, queridos jurados, la dupla que viene a continuación es una de las duplas más disparejas de esta cocina, de la historia probablemente. Recibamos con un fuerte aplauso en la cocina del gran chef famosos. Y recuerden siempre que Gabriel los ama. ¡A Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga! ¡Bienvenidos! Al set y de una manera infinitamente más relajada. ¡Qué feeling! ¡Qué lindo! ¿Qué opinan de las dos parejas que llegaron? Las hermanas Aguirre y Angie y Jota. Bueno, yo les tengo mucho cariño a las dos parejas. Angie y Jota me parecen una pareja dulcísima, linda. Mi sobrino, sobrina también. Pero debo ser absolutamente sincero y conocemos muchos años. Tienen un cariño especial las hermanas Aguirre. Un cariño especial. Qué bonito. Y nada, que gane el mejor. Celine, ¿cómo se hace esto? Ayúdame.
Ah, se tiene que apretar sin parar. ¿Pero te ha dicho que lo apretes así? Sí, que después, si no, no suelta jugo y después lo cuele. Bien doradito, amor, bien doradito. Chicas, ni volteen, tranquilas. Bien, las hermanas... ¡Ey, amores! Gabriela, con mucho gusto, oye, con tanta visita. He visto están haciendo unas costillas de cordero y esas que son ocas. Son bastantes tubérculos diferentes. ¿Ya? Sí, de nuestra rica sierra del Perú. ¿Y esto es tumbo? ¿Qué es? Sí, tumbo. Eso para hacer una salsa. Vi que se estaban peleando con los huesos para quitarles los... Oh, no, chicos, un momento, del cual se acuerden con las hermanas Aguirre. Algo que haya pasado entre ustedes, que se acuerden. Oh, yo me acuerdo, ahorita, fresquito nomás. Que no, ay, no. Ya pedí ayuda. No me escuchó. Y después le dije al día siguiente, oye, te fui a pedir tres veces ayuda. No, no me he dado cuenta. Porque le hablaste por la oreja que mentira, no mentira, le hablé por la oreja que no escucha porque está tan metido y concentrado, peor que yo. Lo que pasa es que él estaba muy tenso y no escuchaba. No, realmente estaba metido en su esto. No fue por un tema que él no quisiera ayudar. Eso sí, quiero recalcar. Gabriel, tú eres... hermano. Oh. Lindo, pero cuando eres competitivo, te olvidas de tus hermanos. Listo. Cállate, qué feo tu corazón. Sí, mi Gabo hermoso. Ya, pero escúchame. Gabriel no quiere irse, no quiere irse. Esto me puede sacar de aquí. Chequea tu fuego igual, ¿ah? Sí. Chequea tu fuego siempre. Esto sí, amigo, sí. Es que estoy acá y me provoca. Sale el instinto cocinero, cocinerín. Angie y Jota. Cuidado, se quema, no se quema. Un mero, ¿Bien? Aquí pasando la vida. Angie, Jota. Orgulloso de Pablo, Gabriel. Un momento del cual se acuerden. Tranquilo, está apagado. Está apagado. No quiere. No, un montón de anécdotas. ¿Cuál? Dime una. A mí, ¿sabes qué me encantó? El programa que me encantó hacer con ellos fue hacer el baby shower. Cel, ¿me echas una pizca de sal acá? Solo una pizca, por favor. Sí. Ya. ¿Así? Una pizca. Ya. ¿Vamos a hacer una canción? ¿Podemos cantar? Muy bien, claro, por supuesto. Okay. Durante 20 minutos, pues. ¡Después 20! ¡Ah! ¡20 minutos! ¡Oye! Bueno, quedan 20 minutos. Siempre la pliego, cada vez. Qué rico venir a la cocina, no tener ninguna responsabilidad y disfrutar del ambiente, ver a los compañeros y darle un abrazo a cada uno de los jurados. Lindo regresar. Estoy más que feliz. Nos hubiera encantado estar en la final, pero creo que tenemos un honroso tercer puesto. Un chorrito, ¿ah? Porque si no vas a beber muy fuerte. Chorrito, por favor. Más. Ya, gracias. Más pisquito. Ya, más. Pero no tanto. No, un poquito. Si lo quieres tanto el pisco, tómatelo. Queridos participantes, tenemos una nueva sorpresa para ustedes. No. Miren cómo les encantan las sorpresas a las hermanas Aguirre. ¡No quiero más sorpresas! Nueva sorpresa, señores, una dupla maravillosa. Recibamos con un fuerte aplauso en la cocina del gran chef famosos a Jimena Díaz y Pancho Cabero. ¡Guapo! ¡Me caigo! Sería una granita. ¡Mira! ¡Qué nostalgia! Wow. ¡Qué lindo los trajes de chef! Sí, ¿no? Qué lindo. Ay, eso debe ser increíble, ponerte tu traje de chef así. Sí. Qué bonita energía se siente. Pancho, pídele a mis gatas, por favor, que me perdonen de una vez por haberte sacado. Lola y Lupe, por favor. Miau, miau. Lolita y Lupe, ya déjenlo dormir. Ya nos fuimos, pero ya regresamos. Ya se acabó. Recuerden que son de raza única, únicos e irrepetibles. Eso, me gusta. Sí. Un momento del cual se acuerden de su participación aquí en el Gran Chef Famosos con Angie y con Jota. El día que los vi así como tener un pequeñín conflicto, discutir, dije, listo, ya. Ya no somos la pareja más conflictiva. Nosotros discutimos. Yo dije, ya, porque me sentía mal, claro. Dije, claro, Pancho, claro. No somos Usted como Jota y Angie. Que era la única pareja que discutían. Claro. Pancho, no podemos ser como Jota y Angie. Claro. Ellos nunca han discutido en su de vida. De verdad, el primer día yo los veía que fluían en una, mi amor. Claro, era mi amor. Nosotros, una sincronía perfecta, un equilibrio bonito, excelente, bonito, hasta que llegó ese día. ¡Oh! ¿Nosotros pelear? Jimenita, Panchito, ¿qué? Jimenita, no, se han equivocado. ¿Yo? ¿Que te veo siempre en papel en apuros? Sí, no, nosotros pelear. ¿Fans? Mucha suerte, chicos, rompanla, de verdad. Mucha suerte, lo vamos a estar mirando. Mucha energía y ya saben que acá hay tres. Fuerte aplauso, equipo, para Pancho Cabero.
María, dos participantes que se hicieron querer y mucho en la cocina del gran chef Famosos. Ya, toma, 36. Pon el colapiz. Pon el colapiz acá y hay que moverlo. Celín, la colapiz. 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 Mi vida, esto está raro. ¿Por qué? Porque sí, no se hace. ¿Cómo van con el glacé para el postre? Ya es, está. Ya. Lo único que le falta es agregarle con la pif, pero tenía que estar a 60 de temperatura y se ha bajado. Se ha bajado 28, mucho. Entonces lo voy a calentar un poquitito para que llegue a la temperatura y aumentarle el con la pif. Y ya con eso ya lo... Fíjense de limpiar bien al ras con un cuchillito al momento y de repente con un papelito los bordes para el que al desmoldado quede bien limpia la media esfera. Una, dos, tres. María, el chocolate, please. ¿Qué hago? Muévelo. ¿Dónde? ¿Este? Uy, ya está, Celina. No, pero hay que ponerle la temperatura. ¿Y su glaseado? Eso. Ya está hecho. El glaseado de chocolate. Está hecho. Eso ya está, ya. Sí. ¿Y ya listo? ¿Está con la colapés también? Con la colapés, solo lo voy a poner en baño María y estamos. Muy bien, entonces. Ya, ordénense, por favor. Uh-huh. Si van a ganar, ganen bien. Hermanas Aguirre. Dime. Les han encantado las sorpresas. O sea, que si quieren ay, más, sí, quieren más. Quieren qué más, lindo. ¿No? ¿Quieren más nos ha hecho cocinar con quieren más mucha sorpresas. Alegría. Quieren más sorpresas. Sí, pero no me sorprendas con el tiempo. Que ¿ah? Lo hemos pasado como bonito. Para que sigan relajadas. Les cuento que quedan 10 minutos. ¡Diez minutos! ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡Sí se puede! ¿Ya? ¿Esto? ¿Con esto? ¿Sí? ¿Cel? No sé, con lo que tengas, hija, ya faltan 10 minutos. ¿El cordero qué tal? ¿Lo sacamos ahorita? ¿Lo sacamos en 5? 5, sí. Participantes, quedan 5 minutos, señores, 5 minutos para terminar el plato de fondo y el postre, ¡vamos! Necesito platos para el postre, si no como un plato. Celine, es la final, hay que lucirnos, tiene que estar perfecto, no puede por eso. Una imperfección en nada. Por eso hazlo tú y yo me dedico a lo salado, que es lo mío. Ya, y cuando termine te ayudo. Listo. Ay, Dios mío, por favor, vamos, Rosita Guadalupe. ¿Qué hago con la espátula? La espátula, la espátula, la espátula, la espátula. Señores, 3 minutos, emplatar, 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 que el tiempo se va a acabar. Nuestro jurado no los va a esperar. Y por última vez, sus finísimos paladares han de deleitar. ¡Vamos, apúrense! ¿Está acá? Tranquila. No, no, así no, por favor, así no. Ya, shh, hazlo tú, yo voy a hacer esto. No, así no. Ay, reina, pero no, que dame, me... Dame, hazlo es tú, así. Hazlo tú, yo por eso, voy a tú hacer, es de los arriba. Postres y yo de los salados. Ya. Señores, quedan 60 segundos, últimos 60 segundos para ustedes en esta competencia. ¡Vamos! Señores, colorín colorado, esto se ha terminado y en 10 segundos su participación en esta competencia se habrá acabado. Así que espero que esos platos ya estén listos. Y si no tienen 10 segundos, va a la cuenta. 10, 9, 8, 7, 6... Adentro, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores, se acabó. Se acabó. Ya no van a haber más cocinadas. Se acabó la cocinadera, señores, se acabó. Lo lograron, llegaron hasta el final. Bien, y ahora ha llegado el momento de que vayamos al comedor dupla por dupla, junto con nuestro jurado, para determinar finalmente cuál será la dupla ganadora de esta temporada. Buena suerte a todos. Angie Arizaga y J. Benz, queridos jurados,
bienvenidos a la que va a ser, a la que es oficialmente su última cena en esta competencia, sea cual sea el desenlace de esta noche. Felicitaciones, lo lograron. Recordemos que nuestro jurado va a probar a boca cerrada, es decir, va a probar el plato de Angie y de Jota y no va a decir absolutamente nada. No puedo creer que esta va a ser nuestra última cena, mi amor. Ya nos habíamos encariñado con el jurado, con los participantes, con la producción, y obviamente llegar a esta parte final de saber que va a ser la última vez que vamos a cocinar en esta cocina es como que triste, pero la verdad que también gratificante todo lo que hemos aprendido. Es verdad. Angie, Jota, ¿qué me pueden decir de su plato? Bueno, a comparación del primer plato, en lo que es presentación, no quise que me ganara el tiempo, así que me encanta cómo se ve. Pero yo nunca he comido cordero y este tipo de tubérculos tampoco he probado. Sin embargo, sí me gusta. El conjunto a mí me parece rico. Nos hemos esforzado un montón, súper concentrados en este plato. En toda la competencia. Así es. En realidad ha sido súper difícil, ¿no? Bueno, queridos jurados, ¿estamos listos? Estamos listos. Ha llegado el momento de probar el postre de Angie Arizaga y de J. Benz. Llegaron las tres semiesferas. Tremenda pinta, ¿eh? No son del dragón. Uy, ahora toca el postre, amor. Ya, amor. Esa decoración. Ah, oye, ¿cómo te he enseñado, ah? Qué bien, ah, bien, amorcito. Has aprendido muy bien de mí. Me encanta que tengas esos dotes así pintorescos. Me encanta la mezcla, combinación de sabores, el maracuyá y el chocolate, me gusta muchísimo. Sobre todo de que tenía miedo, tal vez, de que esté durito y está totalmente blandito todo. Me voy tranquilo porque me preocupaba que el maracuyá sí estaba un poco ácido. Entonces decidimos ponerle algo más como que chiquito. Claro. Para que no se sienta tanto y se sienta así justo con el chocolate. Me gusta ha salido justo como querías. Tal cual. Queridos jurados, ¿estamos listos? Sí, señor. Muy bien. Angie, Jota, buena suerte. Muchas gracias, muchachos. Turno de recibir a las hermanas Aguirre. ¿Qué tal está eso, Celine? El cordero está delicioso, está suavecito y está rojito por dentro. La salsita esa de tumbo. Una cosa loca, chico. ¿Con qué te quedas? Con el puré y la salsa de tumbo, porque es que yo no como cordero nunca. Ay, pero a pesar de eso, te gusta. A pesar de eso, bien, me gusta. El sabor está muy rico. A la madre, Celine, tu cordero es una cosa de locos. Yo creo que yo cordero, amo el cordero. Es increíble. Y el puré está muy bueno en su punteza. Lo están disfrutando, ¿eh? Sobre todo Celine lo está disfrutando. Yo amo el cordero. Tú sí amas el cordero. Puedo comer todo el cordero feliz. Hermanas Aguirre, ha llegado el momento entonces de probar el postre, la semiesfera. Buena suerte. ¿Qué tal? ¿Qué opinan de esa semiesfera? ¿Es para ustedes? Ah, mira qué bonito adentro. ¿Cómo se diferencian los? En términos de dificultad, ¿qué tan difícil ha sido hacer este postre? ¿Ha sido el postre más difícil para ustedes? Lo más difícil ha sido la última parte en la que mi hermana jamás perdió la paciencia. Qué bonito, ¿no han perdido? Me botó y me dijo, lo hago yo. Lo hago yo, le dije. Esto es una cosa de locos. Nunca pensé que seríamos capaces de hacer algo tan bonito y tan rico. Eso. ¿No? La verdad que estoy sorprendido. No sé qué hicieron, si fueron a terapia, qué han hecho, pero realmente hoy no he escuchado a esas hermanas Aguirre que se pelean entre ellas, que se gritan. No. Eso ya es tiempo pasado, ¿eh? Así es. De verdad. Queridos jurados, ¿estamos? Estamos. Estamos. Muy bien, hermanas Aguirre. Ha llegado el momento de que nuestros jurados tomen una decisión. Queridos jurados, estamos listos. Jurado Macías. Gracias, Pilares. Maestro Bocchio. Muy bien, estamos listos.
Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y finalmente tenemos el nombre de la dupla que logrará alzar la olla de oro esta noche. La mejor dupla de 12 duplas que pasaron por esta cocina. El nombre de esa dupla se encuentra ya en este sobre. Han sido muchas semanas de esfuerzo, de sacrificio, de luchar contra esas hornillas, de utilizar sus mejores arsenales de cocina. Y finalmente lo consiguieron. Pero solo una dupla podrá alzar esa olla de oro. Ese resultado lo sabremos en unos momentos, señores, porque me informan que los recetarios del gran chef famosos están volando, señores. Hace un rato publicamos, le contamos a todos ustedes de que acabamos de lanzar los recetarios de la temporada 4 y 5 y me informan que están volando, señores. Así que si tú, que nos estás mirando, quieres tu recetario, pues solamente tienes que escanear el código QR que estás viendo en pantalla y automáticamente podrás ingresar a la web para comprar, adquirir tu recetario. Los pasos son muy sencillos. Y si no tienes ni idea cómo hacer esto del QR o tu celular es un poco anticuado, pues solamente tienes que entrar a latina.pe e inmediatamente, fácilmente, podrás adquirir el recetario de la cuarta y quinta temporada del Gran Chef Famosos. Y también, por supuesto, el de la 1, 2, 3, 4 y 5 y el de niños. Tremendo, señores. La gente se está volviendo como... se está volviendo loca por coleccionar todos los recetarios del Gran Chef Famosos. Tremendo. Ella tiene sus recetarios, los tienen todos. Por favor, todos. Increíble, increíble. De aquí se van con el de la cuarta y quinta temporada firmado. Firmita. Y ahora sí, señores. Otro detallito. Antes de anunciar quiénes son los ganadores del Gran Chef Famosos por dos, quería decirles algo muy importante. Hoy, gracias a nuestras alianzas de impacto positivo, hemos logrado los siguientes resultados a lo largo de estas 6 temporadas. Son unas muy especiales que querían hacerse presentes esta noche y que están esperando ahí detrás de esa puerta porque querían venir aquí a celebrar este momento con ustedes, sea cual sea el escenario definitivo de esta noche. Así que, por favor, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a sus familias. En primer lugar, a la familia de las hermanas Aguirre. ¡Soy igualita! Dara y Martina González, las hijas de Celín. ¡Multiverso! Karin Aguirre, la tercera hermana Aguirre. Y Marie Pouvé, la madre de las tres. Familia, los amo, las amo. Mis hijitas no mi hijitos no han podido venir porque están fuera del país, pero están acá conmigo. Así es. Y también, por supuesto, se hace presente esta noche la familia de Jota y de Angie, señores. Oh. Lucho Arizaga, el papá de Angie. Es más canchero. María Fernanda Díaz, la prima de Jota con su sobrino Lorenzo. El Lore. Y Edgar Yarán, amigo de ambos. Qué bonito que estén acá para compartir este momento con nosotros, sea lo que sea que pase. Bien, señores, ahora sí. Ah. El momento ha llegado. El momento que hemos esperado durante más de 2 meses, durante más de 40 episodios. El momento de determinar cuál es la dupla ganadora del Gran Chef Famosos por dos. ¡Gana! ¡A la miércoles! ¡El Gran Chef Famosos por dos!
Qué emoción, señores. Qué emoción. Estos momentos me emocionan demasiado. Es increíble lo que sentimos aquí. Tengo tanta emoción que necesito más compañía, señores. Por eso quiero que recibamos con un fuerte aplauso a todos nuestros participantes que han decidido acompañarnos el día de hoy aquí en esta gran final. En este episodio, Damián, Toyo, Steve, Austin Palao, Ricky Trevitazo, Ximena Díaz, sí, caramba, y el gran Pancho Cabero y Gabriel Calvo, señores. No, Dios mío. La segunda familia también está acá. De verdad que sí. Qué bonito tenerlos a ti y a todos juntos así, sea cual sea el resultado. ¡Qué linda temporada! Nunca hemos tenido tantos participantes al mismo tiempo en una final y realmente se siente esta energía maravillosa. Lindo grupo, muchachos, lindo grupo. Realmente se siente el cariño, el esfuerzo, las adversidades que han compartido juntos. ¡Qué hermoso! De verdad, fuerte aplauso, señores, para esta hermosa temporada. ¡Esa! ¡Con fuerte! Y ahora sí, señores, antes de revelar el nombre de la dupla ganadora de esta temporada, tenemos una sorpresita más. ¡Ay, no! Pues así que, por favor, los invito a ver la pantalla. Y adelante, video. Emocionante. No solamente funcionamos como personajes, sino también siendo nosotros. Y también descubrir un amigo, una complicidad de patas. Qué lindo, Joaquín, lo que dices. Te agradezco por tus palabras, amigo. Yo, si hubiera sido otra dupla, no hubiera aceptado. Con el flaco, hasta la muerte. Solamente siento que Jota me tiene la paciencia que yo le puedo tener a él. La conozco ya, sí. Conozco mi material. La ha destruido, la revelación. Ay, ay, ay. Es la revelación de la temporada. Gracias porque es una oportunidad más como amigos en seguirnos conociendo, en seguir valorándonos. Definitivamente, con otra dupla no hubiera sido igual. Dentro de la Gran Chef ocurrió que en esa temporada que estábamos eliminados, me enfermé. Y lo que más me gustó, que siempre estuvo tras mí, me amaba. Y sentí su sufrimiento, o sea, sentí que él sentía mi sufrimiento también. Y de verdad, él sabe, eso es indescriptible, o sea, no se puede explicar. Y yo, él sabe que lo amo con todo mi corazón. Y nunca me quiero separar de él, de verdad. Es una experiencia bonita igual. Yo creo que cuando nuestro hijo vea la televisión, va a ver el programa, va a decir, mamá, yo estaba ahí adentro. Y decía, así corrías por todos lados. Sí. Así te echabas por la olla, así, hijito, así, así. Y cuando en un programa se respira buena vibra, las cosas tienen que salir bien. Sí. Yo voy a llevar al Gran Chef en mi corazón. Y lo sellamos con esto. Este es un real. A los finísimos paladares de nuestros tres jurados. El camino no ha sido fácil. Sin embargo, han dado todo. El día de hoy han dejado todo encima de esas estaciones de cocina durante todos estos episodios. No podíamos pedir más de ellos y estamos muy orgullosos de la participación de ambas duplas, pero solo una dupla podrá hacerse con este trofeo. Ahora sí, señores, les prometo que ya no habrán más sorpresas esta temporada. Lo siguiente que viene es abrir este sobre, sacar la cartilla que se encuentra dentro de este sobre, leer los nombres que se encuentran de este sobre, anunciar a los ganadores y entregarles la olla de oro. Eso es lo que vamos a hacer. ¡Gana el Gran Chef Famosos por dos! No puedo. Señores, ya me gustaría que ustedes estuviesen aquí en mi posición con la responsabilidad y la presión que yo estoy sintiendo en este momento. Pero bueno, alguien tiene que hacer esto. Marisol, Celine, Angie, Jota, ¿cuáles son sus últimas palabras como participantes del Gran Chef Famosos? ¿Cómo les gustaría ser recordadas en este programa, en la cultura del Gran Chef Famosos?
Bueno, mis primeras palabras son de agradecimiento total. Yo también diría gracias. Gracias, gracias a todos, a todos, a todos. A todos mis compañeros, a los jueces, a todo el equipo maravilloso que hay acá. Gracias, como dije, por este largo y grande aprendizaje y duro, porque ha sido duro el camino, pero creo que de acá uno sale mejor en todo aspecto, mejor cocinero, mejor persona. Mejor manejando tus emociones. Mejores hermanas. Mejores hermanas. Mejores hermanas. Mejores hermanas. Sí, la verdad que sí. Y yo, mi palabra sería gracias, gracias. No tengo, o sea, tengo el pecho inflado de amor y de agradecimiento. Gracias, gracias a ustedes. Angie J., ¿cómo les gustaría ser recordados aquí en El Gran Chef? ¿Qué ha sido esta experiencia para ustedes? La verdad que, bueno, primero agradecer a la calidad de grupo humano que hay aquí, de producción, de todos en general, de todos, del jurado, participantes, todos. Ha sido todo un reto para nosotros. Hemos aprendido un montón. No tengo palabras para agradecer todo el apoyo que me han dado también en el estado en el que estoy embarazada. Y de verdad que han sacado lo mejor de nosotros y han hecho que también Jota y yo conozcamos ese lado más paciente que tenemos por el amor que nos tenemos, ¿no? Así que de verdad que muchísimas gracias y ha sido todo un reto para nosotros. ¿Por dónde empezar? Por fin entiendo las palabras que siempre decían mis padres, sobre todo mi mamá, que decía, si tú tratas bien a mis hijos, te ganas mi corazón, te voy a respetar por siempre, te voy a admirar. Y es algo tan simple que lo acabo de entender y aún ni siquiera nace. Y a mí me parece increíble porque es un amor totalmente indescriptible. Y para nosotros, que se hayan tomado el tiempo nuevamente de pensar en una sorpresa, de dedicar un programa a hacerle los, como si fuera el baby shower que iban a llegar. Yo a cada uno de ustedes, de verdad, los conozco personalmente. Y créanme, y se los digo de verdad, de todo corazón, pueden contar conmigo, con Angie, para lo que ustedes deseen. Muchísimas gracias. Hay personas que los conozco desde hace tiempo. Y de verdad es eso. Cuando dicen que El Gran Chef cambia vidas, cuando dicen que es el programa más sano, más divertido, de verdad, esto de acá es maravilloso. Así que un aplauso para todos. ¡Vamos! ¡Vamos ahí, señores! Gracias. Gracias, gracias por haber sido parte de esta increíble temporada. Gracias, de verdad, gracias. Ahora sí, señores, este es el resultado de meses de esfuerzo. El resultado de caerse y levantarse, caerse y levantarse, y así sucesivamente, durante días, durante semanas, durante meses, se encuentra aquí, dentro de este sobre. Y se los voy a revelar inmediatamente después de este corte comercial. ¿En serio? Mañana, 7 y 25 de la noche. ¡Mi restaurante abre sus puertas! Solo cocinar ya no será suficiente. Cuando uno abre un restaurante, debe estar a la altura de las circunstancias. ¿Cómo se pela esta palta? No, no me digas que se quemó. No sé quién se atreve a abrir un restaurante con esta gente. Los chefcitos también decidirán sus destinos. Momento de atender a nuestros comensales invitados. ¡Buenas! Tus platos ahí, una mesa. Ah, ¿no es uno cada uno? No. Ahí está, bueno, bueno. Señores, miren, acaba de botar la comida, ¿eh? Prepárate para el restaurante en el que todo puede pasar. Hambre no te vas a morir y aburrido tampoco vas a estar. ¿Qué tipo de aceite? De carro, Flavia. Se me quemó. ¡Ya te pasó! Este restaurante va a ser todo un éxito. ¿Sí? ¡Están destruyendo mi sueño! El Gran Chef Famosos, el restaurante. Sal y luego la pasta. Salgo, ya. ¡No! En Latina, hacemos televisión para toda la familia.
Qué gran temporada y qué grandes momentos nos ha dejado esta cocina aquí en el Gran Chef Famoso por Dos. De verdad, cuando empezamos esta temporada yo decía el doble de diversión, el doble de locura, pero también el doble de difícil controlarlos. Pero me olvidé de decir que iba a ser el doble de divertido construir grandes momentos juntos. Gracias, de verdad que estoy muy agradecido. Porque yo sé que cuando yo paso por sus estaciones me odian, quieren que me vaya. Pero conforme iban avanzando, conforme íbamos avanzando, creo que hemos logrado construir momentos muy memorables en esta temporada. Desde los puñetazos de Thanos. Las cancioncitas. Los momentos con los escándalos, miles de cosas que hemos construido. De verdad, estoy muy agradecido con todo lo que hemos hecho esta temporada. Sobre todo, estoy contento porque el por dos también significa el doble de corazones creando juntos algo maravilloso en este espacio llamado El Gran Chef. Y ahora sí, señores, no hay nada más que hacer. No habrán cortes comerciales. Lo que queda es leer los nombres que se encuentran dentro de este sobre. Les doy mi palabra, señores. Gana esta temporada El Gran Chef Famosos por Dos. La dupla conformada por Celine y Marisol Aguirre, señores. ¡Lo lograron! Celine y Marisol Aguirre. Increíble. Celine y Marisol se convierten en las campeonas, las ganadoras del Gran Chef Famoso por Dos, porque se sobrepusieron, porque lucharon contra estos fuegos, porque lucharon toda la temporada y demostraron que podían sobreponerse ante las adversidades y mantenerse unidas como hermanas, señores. Celine y Marisol Aguirre son las ganadoras del Gran Chef Famoso por Dos. Bien, señores, ha sido una gran temporada, una temporada memorable. Increíble, señores, El Gran Chef cambiando vidas. Y mañana empezamos El Gran Chef Famosos, El Restaurante. Tremendo lo que tenemos preparado para todos ustedes. ¡Larga vida